Arratsaldeon. Mientras van entrando las últimas personas que queden por ahí desperdigadas todavía o estén dejando los chiquis y las chiquis en la sala de lactancia, bueno, vamos a ir empezando poco a poco. Esaten nuen, azkeneko pertsonak sartzen ari diren bitartean, hasiera emango diogu topaketa honi. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Sed bienvenidas todas las personas que habéis decidido compartir esta tarde con madres, padres, profesionales de la educación de diversos ámbitos y otras personas interesadas en el tema que nos ocupa. Infancia y adolescencia 3.0. ¿Qué ven? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se relacionan? ¿Cómo les acompañamos? Haurtzaroa eta nerabezaroa 3.0. Zer ikusi eta egiten dute? Eta nola erlazionatzen dira? Nola laguntzen diegu? Vitoria Gasteizko guraso eskolen 27. Topaketa honetan, beste aurrera pauso bat emango dugu, gure aurren azkundea ahalik eta egokien, zoriontsuen eta azkeen izan dadin. El interés de quienes estamos aquí, en calidad de madres y padres, reside en cómo acompasar el crecimiento de nuestros hijos e hijas, de acuerdo a sus necesidades cambiantes. Dudarik ez dago, hausnarketa eta tresna berriak eramango ditugula. Y sin más dilación, sin extenderme más, voy a dar la palabra a Estíbaliz Canto Llorente, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias, Eduardo, por el aplauso. No era necesario, no se preocupen. Arratsaldeon guztioi eta mila esker topaketa honetan parte hartzeagatik. Aurten, 2023an, guraso eskolen 27. Topaketa ospatuko dugu. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está firmemente comprometido en el desarrollo de la ciudad educadora. De acuerdo con la Carta de Ciudades Educadoras, la educación es un derecho fundamental de todas las personas que no se limita a la escolaridad ni a una etapa de la vida, sino que abarca la educación formal, no formal e informal. Educar, además, es ser sinónimo de aprender. También lo es de crear las condiciones adecuadas para que las personas tengan conocimiento y criterio propio para poder llevar a cabo sus tareas y responsabilidades. No cabe duda de que el conocimiento es uno de los capitales más valiosos de los que disponemos. Por ello, las personas deben tener la posibilidad de crecer, de actualizar continuamente el conocimiento y de ser capaces de hacer frente a los retos y posibilidades de las actuales sociedades tan cambiantes. Así pues, la educación y la formación han dejado de concernir exclusivamente a niñas, niños, jóvenes, para abarcar a toda la población. Este aprendizaje y formación continua cobra especial relevancia para las personas que tienen responsabilidad en la formación de niñas, niños y jóvenes, madres, padres, profesorado u otros agentes educativos. Partiendo, pues, de una concepción amplia de la educación que impregna el conjunto de la vida de la ciudad y abraza a toda la ciudadanía, se hace preciso señalar que la misma ha de ser una tarea compartida, una tarea que no puede eludir de ninguna manera el papel fundamental de las familias y de las escuelas, pero que debe al mismo tiempo reconocer la existencia de multitud de agentes que intervienen, que conforman un nuevo sistema que es necesario considerar y reconocer, generando espacios y procesos de colaboración. Desde esta perspectiva, una línea fundamental de la actuación del Servicio Municipal de Educación va dirigida a la formación y capacitación de las familias a través del programa de Escuela de Madres y Padres, que se viene desarrollando desde hace casi 30 años. Como muchas de las personas que hoy estáis aquí, que hoy acudís a este encuentro, sabéis por experiencia propia que las escuelas se forman con grupos de madres y padres que participan de un proceso reflexivo y formativo, profundizando y ampliando conocimientos y capacidades en relación a temas vinculados a la crianza y a la educación, con acompañamiento de profesionales especializados.
Durante este curso, 22-23, se están reuniendo 40 grupos que corresponden a 33 centros educativos y también un grupo de familias de niñas y niños con necesidades educativas especiales. El programa se extiende a las familias de las escuelas infantiles y también de las autoescolas, a través de un formato adaptado a las necesidades de la edad que hemos denominado los encuentros de familias, ya que posibilita la participación de los propios niños y niñas. Y este programa, este curso ya funciona en 5 escuelas infantiles. En este 27º encuentro que hoy nos reúne, se plantea como una actividad común a todas las escuelas y pretende ser un elemento de unión más entre las mismas. Y quiero agradeceros que hayáis acudido hoy a este encuentro de padres y madres. Como cada año, de forma rotatoria, en la organización de este evento colaboran personas representantes de las escuelas de madres y padres de los centros. En este caso, Lipi Sansomendi, Carmelita Sagrado Corazón y Pedagógica San Prudencio, a quienes desde aquí quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento su colaboración. Igualmente al resto de portavoces de todas las escuelas de madres y padres por su implicación e interés y también por la colaboración en la difusión de este evento. El tema seleccionado este año ha sido propuesto entre las personas que participan en las escuelas por el interés que despierta el uso de las pantallas en la infancia y adolescencia, respondiendo a la necesidad de abordar tanto las oportunidades que hay como los riesgos que conllevan su uso desde la primera infancia. Como ponente, contamos con la participación de Estíbaliz Linares, experta en igualdad, realidad virtual y juventud, que nos va a acercar a esta compleja realidad bajo el título Infancia y Adolescencia 3.0. Nos dará a conocer qué ven, qué hacen, cómo se relacionan y también cómo las personas adultas les podemos acompañar. Estíbaliz Linares ha colaborado anteriormente con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también con el Servicio de Educación. Participó a lo largo del curso 18-19 en el proceso de reflexión que tenía como objetivo encontrar la estrategia municipal para el apoyo y formación de las familias y de las asociaciones en que se organizan, en la educación y o en el ámbito educativo, llevado a cabo por el equipo Deusto Valores Sociales y dirigido por María Silvestre Cabrera. Como moderador, contamos con la participación de Eduardo Portilla, técnico, técnico de sensibilización en igualdad en la Asociación para la Igualdad ONGIS y asiduo colaborador del Ayuntamiento dinamizando los talleres construyendo una paternidad responsable en la crianza y en la educación de nuestras hijas e hijos, dirigidos a hombres, padres o tutores de las escuelas infantiles municipales y también del consorcio. Quisiera agradecer de una manera sincera tanto a Estíbaliz como a Eduardo que hayan aceptado nuestra invitación, así como a todas las personas que hoy os encontráis aquí en esta sala, en este 27º Encuentro de Escuelas de Madres y Padres de Vitoria-Gasteiz. Y también una mención y un agradecimiento al Servicio Municipal de Educación, a Suriñe, a Reina, a Quique, a Carlos y a todo el equipo municipal de educación por el trabajo que hacen, no solo en colaboración con los centros escolares y con las escuelas, sino también por todo el trabajo que hacen a lo largo del año, llevando a cabo el proyecto, el programa Ciudad Educadora, Vitoria-Gasteiz como ciudad educadora, y de los que he aprendido tanto, y estoy segura de que ustedes también habrán aprendido muchísimo de toda la programación que se hace a lo largo del año. Así que muchísimas gracias a todos y ya os dejo con la ponente y Eduardo. Mila esker hezkuntza eta kultura zinegotziari bere aurkezpenagatik. Poco a poco nos ha ido introduciendo en el tema, ya sabemos que vamos a hablar de pantallas, ya sabemos que vamos a hablar de prevención y una de las asignaturas pendientes que quizás nos cuesta más a padres y a madres puede ser esa gestión. ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde tenemos que entrar? ¿Qué nos pasa cuando vemos que están con una pantalla y de repente nos entra el nervio y decimos, ¿esto cómo se hace? ¿Tengo que pararle ahora? ¿Tengo que dejarle un poco? ¿Ha nacido en el siglo XXI? ¿Qué carajo hago con esto? ¿No? Bueno, ahaztu baino lehen ohar labur batzuk, topaketa hau alde noberen gerta dadin. Sarreran, esku horri txikitxo bat eman dizuete. Horritxo horrek hitzaldiaren ebaluazioa egiteko balio du. Amaieran jasoko da.
eta baita islariari galderak egiteko. Beko partean lekua duzue zeuen galdera edo iruzkina idazteko. Mesedez, arreta jarri kaligrafian. Edonola ere, hitzaldia amaitutakoan eskua altza eta galdera egin ahal izango duzue. En la entrada os han entregado una hojita. Esta sirve para rellenar una sencilla evaluación de la conferencia y también para hacer preguntas a la ponente. En la parte de abajo tenéis un espacio para escribir vuestra pregunta o comentarios que queráis hacer. Por favor, haced buena letra para que después las podamos leer con facilidad. Y otra nota pequeñita. Sarrerako mahaian informazioa eskuragarri duzue. Topaketa amaitutakoan, ara hurbildu ahal zarete sartu baino lehen egin ez baduzue. Gurasoentzako gida, eskolan, kalean eta etxean euskara lagun. Guía para incentivar el uso del euskera en la escuela, en la calle y en casa. Y también tenéis información, un folleto de información sobre cómo participar en las escuelas de padres y madres. Muchas de las personas que estáis ya lo hacéis, pero hay muchas otras que quizá os falte un empujoncito, quizá esta charla puede ser ese empujón, o quizá teníais ganas y no os habéis decidido. Tenéis la oportunidad de poneros en contacto con las escuelas de padres para poder participar en ellas. Y también dentro del folleto tenéis la página web donde encontraréis amplia información sobre ello. Gogoratu euskaraz zein erderaz parte hartu ahal duzuela. Recordad que podéis participar tanto en castellano como en euskera. Ez dago gaur pantailarik gabeko mundua irudikatuko duenik. Apurka-apurka gure bizitzan sartu dira. Gero eta espazio gehiago hartu dute, eta dagoeneko utzi ezinak zaizkigu. Ezin etxean ahaztu, ea ez dugun temperatura jakingo, ea mezurik bialtzen diaten, ea agendan itzordua sartu behar dudan, ea Facebooken edo Instagramen sartzeko beharra sentitzen dudan eta ezin eutxi, ea WhatsAppa dardarka hasten den. Difícilmente imaginaríamos hoy un mundo sin pantallas. En pocos años se ha convertido en nuestras compañeras inseparables. Las utilizamos para comunicarnos, para trabajar, para entretenernos, para informarnos también. Nos sirven de agenda, de termómetro, de cámara fotográfica, de reproductor de música y de vídeo, y un sinfín de utilidades más. Y pese a todas esas cualidades, las pantallas se han convertido en el gran caballo de batalla de padres y madres. ¿Con cuántos años es conveniente? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué filtros tengo que poner? ¿Es recomendable utilizar la herramienta de localización de mi hijo? ¿Cómo sé si mi hija las utiliza de manera adecuada? La brecha digital entre generaciones hace que surjan muchas dudas en la gestión de las aplicaciones, de los juegos o de las redes sociales. Para lograr un poquito de luz, tenemos la suerte de compartir este espacio hoy con Estíbaliz Linares Bahillo. Estíbaliz es doctora en el programa de Derechos Humanos, Retos Éticos, Sociales y Políticos, con la tesis El iceberg digital machista, con la que obtuvo el premio del certamen de publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres de Emakunde en 2019. Graduada en trabajo social y máster en intervención en violencia contra las mujeres por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesora encargada del grado de trabajo social y diferentes másteres de intervención de la Universidad de Deusto, además de ser investigadora del equipo Deusto Valores Sociales. También es codirectora de la consultoría Sorchen, en la que trabaja como formadora en prevención de violencias y ciberviolencias machistas y como tallerista de diferentes temas relacionados con la prevención de violencias machistas. Ha colaborado junto a Yanire Estebanez en el programa Controla, dirigido a la prevención y sensibilización de ciberviolencias machistas. Estíbaliz, zurea da hitza. Txalo bero bat berari ere. Bueno, ez dakit ikusiko den pantaila handian aurkezpen ala ez, baina nik saiatuko naz eta hasiko naz, bai? Eta hor, ba, perfecto, mila esker. Bueno, aldez aurretik eskertzea bereziki zuen atentzioa hemen egoteagatik eta bereziki konbidapenagatik. Eta esaten dudanean eta normalean, ez da, eskerrak ematen ditugunean, egiten dugu horrela formaltasun batetatik, baina bereziki eta nire emozio guztiatik eskerrik asko zen eta
Ni tasa gogoratzea eta horrelako espazio bat ematea, normalean, horrelako prozedura pertsonal batetatik pasatu egin dugunean, ba, beti ere urduritasuna ematen digu, eta baina bereziki eskerrak eman zuei, eta y espero, bueno, no sé si hacerlo lo mejor posible, cumplir expectativas, pero ya de entrada seguro que todas las expectativas con las que venís, mira, dejarlas en las puertas porque no voy a cumplir ninguna. No, y lo digo en serio, lo digo muy, muy, muy en serio. También muchísimas gracias a ti por la que me va traduciendo, que voy a ser muy caótica, así que lo siento mucho por toda la hora y cuarto que os toca escucharme y que me va a tocar no traducir. Lo que os decía, ¿no? Sobre las expectativas las que nos vamos a marcar. Jo, antes cuando le estaba escuchando a Edu sobre cómo educar a nuestras hijas e hijos en Sorientasunez, desde la felicidad, con el cuidado, he dicho, ostras, qué responsabilidad me está poniendo si yo ni siquiera soy madre. Ojo, y lo que dice mi madre muchas veces, ya verás cuando seas madre, te tocará y te vas a comer todo lo que vas diciendo por ahí, seguro. O sea, ya vamos a entrar, ¿no?, de entrada desde ahí, ¿no? Luego, otra de las cuestiones que a mí me parece clave, que antes de marcar ninguna expectativa de lo que vamos a hablar, yo no vengo ni con varitas mágicas, de verdad. Y creo que si alguna formadora os diera varitas mágicas, ponerla un poco en duda. Porque seguramente vosotras y vosotros, que sois amas y aitas, sabéis que cada hija e hijo es un mundo. Ha vivido contextos y factores y realidades muy diferentes. Incluso aunque estén en la misma familia, aunque la niña más pequeña o el más mayor haya vivido con la misma ama y el mismo aita, son totalmente diferentes. Con lo cual yo no puedo hablar, ¿no?, de cómo vamos a intervenir, qué podemos hacer, y mucho menos no me siento para nada capacitada de decir qué tenéis que hacer. Eso de entrada. Yo lo que vengo, ¿no?, es a contaros, primero a ponernos un poco en duda a nosotras como madres y padres, como personas adultas. Ya no voy a hablar ni madres y padres, sino personas adultas y qué pasa con el mundo digital. Y luego la segunda parte es, bueno, vale, que a mí siempre me siento como un poco traidora de las niñas y los niños y las personas adolescentes, pues porque es como que les descubro su mundo, ¿no? Es como ese mundo que lo tenemos muy guardado y que los queremos que ni nuestras amas ni nuestras aitas lo sepan, va bien esta y lo cuenta. Entonces, esa es un poco mi intención, pero en ninguno de los casos no vengáis con, o si creéis que voy a ir desde, bueno, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Qué podemos hacer? Porque ahora con lo que todo el mundo digital, lo que ocurre, tal. Para mí eso sería mucha responsabilidad y lo que os decía, cada cual en su casa vivirá una realidad y cada niña y cada niño es un mundo. Entonces, desde ahí, ¿vale? Yo parto desde ahí y desde esas realidades. Y me parece importante que antes de adentrarnos a hablar, a debatir y a comentar, que no vengamos con unas ideas igual que ya de entrada. Luego, otra cosa, no os voy a descubrir nada nuevo. Esto de 3.0, yo cuando he leído lo de 3.0 me hace mucha gracia porque llama mucho la atención. Pero realmente todo lo que vamos a hablar vais a ver que esto es del Pleistoceno. Lo vais a ver igual, y de hecho vamos a hacer así como unos pequeños juegos y vais a ver y os vais a acordar mucho de cuando vosotras y vosotros erais adolescentes, o espero, algunas os quedan más lejos, algunas nos quedan más cerca. Entonces, modestia aparte, pero tira. Pero bueno, y además a mí como mi adolescencia me encantó, pues como que y a mí me gusta recordarla de vez en cuando, ¿no? Entonces, sí que nos vamos a intentar trasladar también a cómo nuestros códigos, nuestros estilos parentales, que igual esto venía hablado desde hace tiempo y a veces se nos ha ido un poquito, como dice la adolescencia, un poco la pelota, ¿no? Se nos ha ido un poco el norte hacia dónde podemos redirigir o cómo podemos tratar esto de la tecnología, ¿no? Entonces, va a sonar a veces, y a veces me siento yo también un poco viejuna, yo de la generación 20, que mucha de la gente adolescente ya no sabe lo que era 20, ¿no? Un poco cosas que ya estaban habladas, ¿no? Y creo que algo que ya estaba hablado y ya estaba trabajado que lo podemos tratar. Vale, ¿dónde parto? ¿Cuál es lo que han hecho un poco el recorrido, ¿no?, de qué he estado trabajando, en lo que he estado trabajando? Lo que os decía, bueno, yo sobre todo hice hace ya, en el 2018, entregué la tesis y mi intención con la tesis era, bueno, en ese momento, ¿no?, cuando empecé, que ya empecé antes, pues sería 2014, 2013, era, bueno, ¿qué está pasando? Yo también desde ese, ¿qué está pasando con la adolescencia y la tecnología? Hola, que yo tenía en esos momentos, pues tendría 23 años. Ni que yo hablase de adolescencia ni que les llevase 30.
vaya, y digo, si es que he vivido lo mismo que ellas y ellos. Pero yo también tenía como, algo me estaba resonando a mí de algo está pasando en la adolescencia y necesito investigarla. Y entonces empecé un poco a, bueno, ¿qué está pasando? Y empecé a ver que algo que se llamaban brechas digitales de género. Que las brechas digitales, así como forma, de forma muy, muy, muy rápida, la segunda es, ¿no?, la diferencia de capacitación entre mujeres y hombres en cuanto al uso de las tecnologías, por ejemplo, que haya muchos más chicos en el sector tecnológico que chicas, cuando estamos hablando muchos, son muchos. Así a lo loco, ponerme un porcentaje de ahora de chicos que están estudiando informática. Decirme un porcentaje a lo loco. Sí, está más cerca de los 80, 83 ahora mismo. Claro. Estamos hablando que la diferencia no es una diferencia pequeñita, es una diferencia importante y significativa. Y eso sería la segunda brecha digital de género. En cuanto a la tercera brecha digital de género, tiene que ver más con los usos, los códigos que se están instaurando dentro de del mundo tecnológico, que es, por ejemplo, mundo de los videojuegos, mundo de las redes sociales. Por ejemplo, las chicas exponen muchos más sus sentimientos, cuerpos, emociones en las redes que, por ejemplo, los chicos. Los chicos utilizan mucho más diariamente los videojuegos que las chicas. Estamos hablando más de ciertos comportamientos. ¿Qué pasa? Que esto es importantísimo entenderlo porque es por eso ya me dice ver digital machista, ¿no? Porque es lo que queda debajo del agua. Claro, ¿qué es lo que vemos al final cuando hay una violencia, cuando hay un ataque, cuando hay una situación de acoso? Pero esto se ha creado porque la violencia, ¿por qué hay violencia? La violencia es lo que mantiene es el orden social de las cosas. Que está manteniendo todos esos códigos, esas conductas que generan desigualdad. Claro, toda esa desigualdad que venía de antes, que era lo que, con lo que hemos convivido, se había trasladado en el mundo digital. Por eso os digo que no voy a contar nada nuevo, sino son cuestiones que se están trasladando, ¿no?, del mundo offline al mundo online. Y era un poco eso lo que yo estaba investigando, ¿no?, lo que se cocía en mi cabeza. Tras esto, bueno, Gobierno Vasco y luego diferentes diputaciones se pusieron en concreto en contacto conmigo para que pudiéramos continuar investigando. Y sobre todo, lo que interesaba particularmente en este caso era códigos y conductas que se estaban dando y comportamientos que se estaban dando en la adolescencia. ¿Qué pasa? Esto ya estamos hablando, y eso es importante poner fechas, ¿no? Estamos ya hablando 2019-2020. ¿Qué pasó en el 2020? Os acordáis de ella, ¿eh? Qué bien nos lo pasamos todo el mundo en casa, encerradas y encerrados, y los que teníais peques ya no os cuento, ¿no? Qué bien. Bueno, claro, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo ya me estaba dando cuenta que digo, ostras, hay que empezar a bajar un poco la edad, porque yo mi fijación cuando hice la tesis, sobre todo yo hice con adolescentes de 16-17 años. ¿Qué me pasaba con la adolescencia de 16-17 años? Que me contaban cosas, problemas, acosos, pero claro, que les habían pasado antes. Que les habían pasado en primero la ESO, segundo la ESO. Y digo, ojo, que nos estamos poniendo todo el día hablando, todo el día con la adolescencia, igual tenemos que empezar a hablar de más niñas y más niños. Entonces, ahí bajé un poco la edad y empecé a estudiar con primero de la ESO. Primero de la ESO y algún sexto de primaria. Especialmente lo que me salía en ese momento, ¿eh? En ese momento era videojuego, en ese momento, seguro que si escucháis esta palabra, Fortnite. Salía por todas partes, ¿no? Y lo que más salía, la palabra que más salía en aquellos momentos era adicción. Sobre todo por parte de los chicos, ¿vale? Y claro, ya era lo que se estaba moviendo en ese momento, ¿no? Que en ese momento lo que se estaba moviendo era, bueno, se están introduciendo cada vez más jóvenes a las redes sociales, se están introduciendo cada vez más jóvenes al mundo a los videojuegos y hay adicción, ¿no? ¿Vale? Era lo que sobre todo se estaba escuchando y por eso, bueno, Gobierno Vasco y las diputaciones estuvieron muy interesadas en continuar con estas investigaciones. También a la par yo estaba como con mucha obsesión de, bueno, estamos muy otra vez puesto el foco en adolescentes, con la adolescencia más temprana, pero ¿qué pasa con las madres y los padres y qué pasa con el profesorado? Tenemos, y esta es una pregunta importantísima, ¿no? Que es una de mis, como me he planteado yo, ¿no? Esta hora y cuarto, os admiro, es por lo menos hacernos preguntas. Igual que yo ni tengo respuesta a esas preguntas, pero bueno, yo os voy a ir lanzando preguntas para que luego cuando me hacéis con, que sobre todo las va a leer Edu, así que
tener piedad por Edu cuando vayáis escribiendo, que igual podéis tener hasta alguna respuesta que yo no tengo. Pero era, ostras, ¿cómo estamos utilizando? ¿Tenemos capacidades y herramientas para poder acompañar y ayudar a las niñas y a los niños en este mundo? Claro, por ahí, esa era una de las preguntas más importantes que me estaba haciendo para esta investigación, ¿no? Y en esta investigación introduje también a familias y a profesorado. Con todo ello, he tenido la gran suerte, ahora lo veo, y es verdad, he tenido mucha suerte porque he tenido gente que siempre ha confiado en mí. Y he tenido la gran suerte de que a la par que podía investigar, podía dar talleres, podía estar en contacto directo y sabía por dónde dirigir mis investigaciones. Ahora, claro, una se encuentra un poco cansada de estar investigando y dando talleres. Pero la realidad es que he podido combinar ambas cuestiones, con lo cual que me ha aportado ciertas herramientas para, no sé, si por lo menos reflejar una realidad, ¿no? O poder acoger o ver ciertas necesidades. Entonces, desde ahí es donde marco esta conferencia y donde todo lo que os voy a trasladar es cosas que o me han contado otras familias, me han contado otros madres y padres, profesorado y, claro, cómo no, niñas y niños. Con todo esto, claro, ¿qué pasa? Hemos dicho 2020, nos acordamos todo el mundo, nos cierran en casa y ¿qué pasa con las niñas y los niños? Más que al móvil, tenían que seguir las clases. El sistema educativo sí o sí, o también les han hecho que estén primero de entrada en el mundo digital. Les han hecho que estén ahí, ¿vale? Y ha sido una exigencia. Podemos pensar que está mejor o peor, que ahora luego hablaremos sobre ello, ¿no? Pero que tenían que estar, desde luego. Y luego, ¿dónde estábamos nosotras y nosotros? Vale. Y esto es importante, ver dónde estábamos también nosotras y nosotros. Y estábamos utilizando los móviles, estábamos utilizando, porque también nos vimos obligadas a esa situación y es así. ¿Qué pasa? ¿Vale? Termina la pandemia y, claro, las niñas y los niños vuelven al cole. No sé cómo los viviste. Bueno, no es un momento de terapia en grupo, somos demasiados. Pero no sé cada cual cómo lo vivió. Pero sí es cierto que el profesorado lo que me traslada en ese momento es una situación de mucha ansiedad para gestionar el grupo y el aula en las aulas virtuales. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, que estamos hablando de si en clase se porta mal, imagínate cada uno en su casa. Vamos a ser sinceros, les encantaba el crear subchats y que hablasen, me lo hacían a mí en la universidad, que era, cucu, ¿hay alguien ahí? Pues no, estaban cada uno en su chat y hablando sus cosas. Pero si lo hacen en clase, ¿cómo no lo van a hacer en el mundo digital? Pues claro, tenemos todo tipo de capacidades. Y lo hubiésemos hecho nosotros y nosotros también. Bueno, y seguramente me encantaría haberos visto trabajando a cada cual. Claro, yo muchas veces daba clase en pijama, por la parte de arriba. Pues eso, seguro que muchas hemos hecho lo mismo, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Pero sí es cierto que a la par que, como ocurre en el mundo offline, empezaron a haber muchos problemas en el mundo digital. Por ejemplo, se hacían grupos donde no se contaban con cierta gente, se insultaban, se colgaban cosas. Y cuando estoy hablando ya de muy pequeños, cuando volvemos de la pandemia, ¿cuál mi sorpresa? Que sería por septiembre o octubre y me llama un cole. Oye, Esti, ¿te importa venir a hacer una intervención a un colegio con quinto de primaria? Le dije, mira, yo creo, sinceramente, que mis charlas no están ni mis talleres están dirigidas para tan peques. Yo con tan peques lo que he trabajado ha sido sobre todo de videojuegos. Yo creo que esto no. Me dice, bueno, Esti, mira, tú acércate y luego vemos. Y digo, bueno, vale. No sé, alguna vez que hago, siempre les hago dos juegos, ¿no? Porque, claro, puedo ser joven, pero yo me desactualizo. O sea, bueno, todo el mundo nos desactualizamos, es que van muy rápido. O sea, yo ya no sé cuál es el Twitcher, el Instagramer que siguen hoy por hoy. Pues ahora que vuelvo otra vez a las aulas la semana que viene, pues me volveré a poner al día, ¿no? Pero que no pasa nada. Yo lo que les hago el primer juego es de darme en un minuto cuántas y cuántos youtubers o Twitchers veis. Y te ponen, bueno, te dicen, solo un minuto. Si os hago a vosotras el juego. Ojo. Que lo puedo hacer, ¿eh? A ver cuántos salen. Igual entre todas podemos conseguir una lista de 20. Claro, pero para ellas y ellos es, bueno, normalidad nos dice, baina, Esti, soy lik minuto bat. Bueno, vi minuto de cosue.
Claro, dice, ah, bueno, 1 minuto, por lo menos puedo poner, venga, va. Claro, y luego les puse, darme, que esto fue lo más divertido, todas las redes sociales que utilizáis. Así que os escucho, igual a las personas de atrás no os puedo escucharos tanto, ¿no? Pero a la gente de cerca. ¿Cuáles creéis que fueron? Te estoy hablando de quinto de primaria. ¿Qué redes sociales dijeron? Esto es muy divertido. Uy, qué equivocadas estáis. No. No, qué va. A mí me pareció muy divertido cuando me lo dijeron. Sí. ¿Qué has comentado? No, por chat. He escuchado chat, ¿no? Sí, chat. Dijeron el Meet. Claro. Y yo dije... Claro, y el Gmail, y yo decía, no me lo creo, claro. Y yo me quedé como mirándoles en plan, en mi vida me hubiese imaginado, eso sería una red social, pero lo fue, claro que lo fueron, y para, claro, y para ellas, y de hecho muchas de las escuelas luego tomaron la decisión de capar, que seguramente os suene, ¿no? Todo lo que os estoy diciendo os está sonando porque llegó el momento de donde se estaban, utilizaban los chats para conectarse, para hacer, bueno, y hubo problemas, pero de la misma manera que había problemas en el aula, ¿vale? Que lo único que se trasladó a nivel digital, ¿vale? Y este es un poco el contexto. Y es ahí donde empecé también a trabajar ya con más niñas y más niños, y ahí pues, es el día que cuando me llaman, incluso cuando hacemos proyectos más a nivel ayuntamiento, de entrada te dicen, ¿no? Tanto con escuela como con instituto. ¿Por qué? Porque estamos integrados en el mundo digital. Entonces, un poco por enmarcados, ¿no? ¿Cuál era el recorrido? Pero ahora ya sí, ya vamos a empezar un poco con lo bueno. Podéis, como estamos todo el mundo tan digitalizado, os iba a decir en plan antigua, ¿ves? Como veis, soy muy viejuna. Coger un boli y un lápiz. Bueno, esto lo dije una vez, que tengo por ahí alguna alumna en clase. Lo hice una vez en la universidad y me miraron como, ¿lápiz y boli? Y me enseñaron el ordenador, os lo juro, real. Y yo miré y dije, joder, ¿cómo hemos cambiado, no? Pero bueno, aunque sea intentar hacer el juego, ¿vale? Sé que tenéis las hojitas, lo que queráis. Vamos a intentar hacer un juego rápido. La idea es, yo voy poniendo una palabra. Y nada más que ponga esa palabra, escribir, lo podéis escribir en el móvil, en una hojita, donde queráis, ¿vale? Es escribir la primera palabra que os suene, o sea, lo que primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Lo primero, no vamos a darle muchas vueltas. Esto tiene que ir rápido. Que si no, me puedo tirar aquí 3 horas y no es la situación. Que no, yo me tengo que volver a Bilbao. Va, la primera palabra. Chiquis. Sí, por no hablar de niñas, niños, niñes, me cuesta un poco. ¿Ya? Sí, ¿no? Segunda palabra. Adolescentes. Chiquis y trick. Os explico. ¿Eso qué es eso? ¿Qué es? Wow, esta era la trampa. No había ninguna trampa. Tecnologías de la relación, información y comunicación. Es decir, tecnologías. ¿Pero por qué pongo la R? Que seguramente si hubiese dicho TIC no se hubiese sonado más. Porque yo creo que realmente ahora mismo nos relacionamos más, sobre todo para la relación, más que para la información y la comunicación. Que también lo es, ¿eh? Que también lo es, pero sobre todo las utilizamos para relacionarnos. O sea, vivimos todo el mundo vivimos en ellas, todo el mundo hemos gestionamos los problemas a través de las tecnologías, con lo cual creo que es importante hablar más de TRIC que de TIC, ¿vale? Pero bueno, eso, chiquis y tecnologías. ¿Ya hemos apuntado? Sí, ¿no? Y la última, adolescentes y tecnologías. Va, que habéis puesto la primera. Sí, rápido, palabras que pueda ir, que me vayan llegando hasta aquí. Alegría, uy, qué bonito. Juego, ah, muy bien, muy bonito. Bonito, qué bonito. ¿Alguna más, alguna más? Ay, terno, uy, qué bonito. Venga, adolescentes. Bueno, problema no, complicación, cambio, ¿qué más por ahí?
Paciencia. Bueno, algunas sois madres de adolescentes, decís, ¿no? Vale. Quejas. Caos. Bueno, yo también soy un poco caótica. Todavía igual sigo la etapa adolescente todavía. ¿Alguna palabra más que hayáis apuntado por ahí que queráis? ¿Cómo? Miedo. O sea, me gusta ese sentimiento. Lo voy a coger luego, ¿vale? Chiquis y tecnología. Peligro, cambio, aprendizaje. Bueno, rebeldía. ¿Y adolescentes y tecnología? ¿Vida? Sí, vida. ¿Descontrol? Bueno, ¿qué habéis notado así rápidamente cuando habéis ido, a la medida que hemos ido poniendo las palabras, dependencia podríamos poner? ¿Qué hemos notado? ¿Qué habéis ido notando? Yo lo he notado claramente desde las palabras tan bonitas que salían. ¡Ostras, eh! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Sí, 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 lo habéis ido notando, ¿no? Bueno, este juego ya se me va cada vez dejando más caduco y algunas que habéis estado en alguna formación mía decían, bueno, es que veis que sale. Y da igual en el contexto donde la haya dado, da igual y en qué lugar, pasa siempre lo mismo. En la medida que voy poniendo ciertas palabras y más si vamos poniendo tecnologías, salen palabras en negativo. Con esto, quiero que veáis, no quiero decir de quién, porque y os voy a explicar. Yo cuando estaba ahora en la otra parte de hacer campañas, es muy difícil hacer campañas y acertar en la campaña. ¿Sí? Entonces, no es una crítica para nada hacia la campaña, sino quiero que solamente veamos más el mensaje. ¿Vale? Porque yo cuando estaba antes era muy de criticar las campañas y hasta que me he visto yo en el otro lado y me han criticado las mías. Y duele, así que vamos a, yo intentando ser empática, no voy a criticar la campaña, sino ¿qué nos traslada este mensaje? Miedo. Miedo, ¿no? Sí. ¿Y este? Ciberamenazas, igual no se ve muy claro, ¿vale? Pero, bueno, dan como unas tic de las ciberamenazas, de cómo hay que, bueno, coger el móvil de la criatura, verle, tal, bueno. ¿Y este? ¿Y esto? ¿Y esto? Claro, es lógico que tengáis miedo. Claro, yo también digo lo mismo. Es lógico que tengáis miedo. Es a lo que primero, cuando, y de hecho no hace, bueno, me hicieron a raíz de esta charla hace muy poco, hace, bueno, el jueves creo que fue, el jueves o el viernes, me pidieron una entrevista para la radio por ser lo más cercano, ¿no? Y claro, la de la entrevista, yo sé que en un momento se descolocó con lo que la estaba diciendo, porque yo creo que ella creía que yo le iba a hablar desde vamos a controlar los móviles y vamos a ver qué está ocurriendo y ahora la adolescencia está peor que nunca. ¿Creéis de verdad que las niñas y los niños y la adolescencia está peor que nunca? Están en otro momento. Diferentes. Son tiempos diferentes. Que ahora vamos a ir, voy a intentar, ¿vale? Para la gente que os habéis quedado un poco, bueno, Esti, hay que ver lo que hay que, tenemos que ver qué está ocurriendo. Vamos a ir viendo, ¿vale? Pero sí de entrada lo que quiero que veáis es el eco de miedo que nos están metiendo. Porque ese miedo lo que nos hace es hacer ir a ciertas actitudes, primero a sentirnos a nosotras y a nosotros incapaces de las tecnologías, porque creemos que es un mundo, y es cierto. Y yo, a ver, yo soy trabajadora social, no soy tecnóloga, no tengo ni pajolera idea de algoritmos. Me preguntáis sobre, uy, los algoritmos estos, que no tengo ni idea. Pero bueno, sí sé sobre confianza, sé sobre comunicación, que igual eso es importante también trabajarlo. Que sí, que nos estamos metiendo en un mundo donde hay cuestiones externas a nosotros, sí, pero es que salimos a ese mundo y todo es cuestiones que no podemos controlar nosotras y nosotros. Desde la publicidad que nos llega, desde lugares que habitamos, o sea, vivimos en, y es así, vivimos en realidades
que estamos aquí, pero no podemos controlar ni gestionar. Lo que pasa es que con el mundo digital, especialmente y sobre todo si hablamos más de niñas y niños, ha sido desde el miedo y el control. Y eso a lo que nos lleva es a generar ciertas dinámicas que igual lo que nos hacen es distanciarnos aún más de nuestras hijas e hijos, eso por una parte, y luego a generar ciertas dinámicas que, bueno, vamos a intentar ponerlas un poco en duda. Por eso, la primera parte, vais a decir, pero esta chica no venía a hablar de adolescentes y niñas y niños. Sí, pero creo que es importante que también nos revisemos, las personas adultas. Porque, claro, poner el foco en ellas y ellos es muy fácil. Esto es como las parejas. Si pones la pelota siempre en la persona de al lado, claro, siempre la culpa la va a tener la otra persona. Y tu responsabilidad en esa relación. Tu responsabilidad, ¿no? Nuestra responsabilidad con nuestras hijas e hijos y cómo las utilizan. ¿Qué hacemos nosotras y nosotros, no? Y esto lo vais a ver en un ejemplo muy clarito. Hace muy poco estábamos en un bar. ¿Y qué suele pasar ahora con los nenes y las nenas cuando se portan mal? Bueno, portan mal. Voy a poner entre comachos, ¿eh? Portar mal. Os vamos a decir que empiezan a... Sí, eso, he oído el móvil. Que empiezan a llamar la atención, a hacer ruido, pero que, oye, bueno, los niños hacen ruido, ¿no? Alborotan. ¿Qué es lo primero que ahora la imagen más habitual? Se le da el móvil. Claro. ¿Qué pasa? Que el niño mutea. Totalmente. O sea, es que mutea. O sea, ya no hay niño en esa mesa. ¿A quién estamos dando? ¿A quién estamos respondiendo o qué necesidad estamos respondiendo? A la nuestra de, oye, mira, ahora estamos comiendo, no tengo ganas de aguantarte, te pongo el móvil, muteamos, callamos. Claro, ¿qué pasa? Que ha llegado al punto hace, mira, cuando os decía, antes de la pandemia, cuando pasaba esto, mira, cuando empecé a trabajar sobre este tema, para que veáis cómo ha cambiado las cosas, cuando daba talleres con familias, una de las primeras preguntas es, ¿a qué edad creéis que debo dar a mi hijo o mi hija el móvil? Era la típica pregunta. Claro, y yo era lo que os decía, yo cada familia decía, es que yo no te puedo decir qué pasa. Con 12 y un mes, ese niño va a estar preparada o esa niña va a estar preparada, o con 13, no. Pues cada niño, cada realidad, cada contexto... Se verá, ¿no? El desarrollo y la capacidad de cada niño, cada niña es diferente. Yo no puedo decir esta edad. Pero hemos cambiado hasta tal punto que estamos hablando de las dinámicas familiares están total y absolutamente gestionadas ahora mismo por las tecnologías. A tal punto de una niña o un niño cuando le muteamos con el móvil. Y lo hemos normalizado. Por ejemplo, cuando pasó esto, que yo estaba en el bar y era una comida familiar. Y lo vi y dije, no me lo puedo creer. Y digo, ¿ves lo que comento yo siempre? Y me dijo mi madre, tal cual, ¿eh? Hija, tú vas a hacer lo mismo. Y digo, bueno, mamá, a ver, ya veré tal. Y digo, no puede ser si estoy... Y me dice, es que lo vas a acabar haciendo. Y yo digo, ostras, ¿tú crees? Claro, y ahí te pones en duda porque lo que os decía antes, yo no soy quien para deciros lo que tenéis que hacer o no hacer. Pero la realidad es esa, la realidad es que ahora mismo, desde muy pequeñas, están introducidas. O sea, ya es que, por ejemplo, ¿a qué edad pondríais, ¿no? A que empiezan a estar dentro de las tecnologías. O cuando empiezan a hacer los primeros toqueteos, ¿qué edad pondríais? No, deberían no, vamos a decir, están ahora mismo. Están, a ver, los estudios ahora, de los estudios, ¿vale? Los estudios se están poniendo 3 años, ¿vale? Luego voy a hacer un poco el recorrido de cómo se van introduciendo, pero los estudios dicen 3 años. Yo creo que, bueno, ya lo estamos viendo que es desde antes. Pero lo más importante es quién estamos favoreciendo a que esas niñas y esos niños estén metidos en el mundo digital tan rápido y con tanta constancia. Que yo no estoy, a ver, que ser, o sea, lo que os decía, cada una ya con sus mochilas, ojo. Claro que es muy fácil ponerse aquí, decirlo y luego gestiona, que a mí me pasa hasta con mi perro, que hay días que estoy tan cansada que digo, mira, Mico, haz lo que quieras. ¿Quieres? Sí, de verdad, ¿eh? Hay días que estoy tan cansada y claro, y siempre pienso, digo, ostras, es que ser madre y padre son 24 horas.
Y esas 24 horas tenéis vuestros cansancios, tenéis vuestras historias, tenéis vuestros estados emocionales, tenéis, o sea, que tampoco nos machaquemos, pero que es importante que seamos conscientes de por qué cómo se están introduciendo y de qué manera se están introduciendo. Y si están siendo acompañadas y acompañados. ¿Vale? Y aparte de eso, todo lo que nos están mandando. ¿Y de qué manera? Y entonces igual podemos entender cómo es el mundo digital, qué están utilizando y de qué manera. Porque si hay algo que si nos están dando tanto miedo, claro. Ahí había otra foto. Ay, sí, esta es, perdón, Si algo que nos está dando tanto miedo es, ¿vale? ¿Cómo estamos utilizando nosotras las tecnologías? ¿Creéis que las personas adultas estamos utilizando las tecnologías de forma sana? Mirad vuestras dinámicas, Pensarlas de verdad. Claro, nos han integrado algo que es muy potente, pero tampoco nos han enseñado. Claro, la mayoría venimos, y esto es así, que nuestras... Y más en cuando estudiábamos, cuando... Gestión emocional. ¿Nos han enseñado a gestionar nuestras emociones? Hola, buenos días. Si es que si nos pasa algo, solamente la consulta son 60 euros. ¿De qué estamos hablando? Claro, lógicamente que no sabemos. No lo sabemos, ¿vale? Entonces, claro, cuidado cuando ponemos toda la responsabilidad de lo que está haciendo esta chavalería. Por eso, ¿no creéis que nos diferencia tanto las generaciones de ahora con las de cada una de nosotras? Yo creo que hay algo que sustancialmente sí, que son la hiperconexión, pero cada cual hemos tenido, ¿no?, nuestra adolescencia y hemos tenido nuestras... Y claro, y me apuesto y no conozco vuestras vidas, ¿no? Pero yo he discutido muchísimo con mis padres en la época de adolescente, pero muchísimo. Me decían hasta este barrio y me iba al siguiente, ¿no? ¿Qué más he podido hacer? Uy, una vez me fui con un chaval y mi madre no lo sabía. Me llamó y me dijo, ponme con tu mejor amiga. Está en el baño, ama. Nena, te estoy diciendo que me pongas con tu amiga. Está en el baño. No te creo. Ven ahora mismo a casa. Y ahí bajé con las orejas y me bajé a casa. ¿Estaba corriendo un riesgo? Y es más, mira, cuando me pongo como abuela cebolleta, yo también cuando me dicen alguna vez, ¿no? Porque esto nos da mucho miedito. Cuando 13, 14 años, de repente se ponen en contacto con una persona desconocida. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de las personas desconocidas, este mundo digital, bla, 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 bla? Mira, yo os he dicho antes, ¿no?, que era de la generación 20. No sé si hay alguien que pueda tener más o menos cerca, pero igual recordáis a alguien que era el chat Terra. Para el chat Terra, sí, qué bien, ¿eh? ¿El chat Terra para qué era? ¿Con quién conectábamos? Sí, como se dice ahora, random, con personas que no conocíamos, de repente te ponías en contacto y se decían guarradas. Mogollón, ¿eh? Es reíros, pero mogollón de guarradas. Entonces, a ver, vamos a relativizar un poquito, ¿eh?, de lo que están haciendo ahora con lo que hacíamos. Mira, de hecho, hace muy poquito hice una formación con personal técnico de un servicio de urgencia de Bilbao y me pareció muy bonita la formación porque había personas de mucho salto generacional. Había mujeres que tenían 60 y tantos y había unas chavalas que tenían 20 y pocos. Y empezaron a contar, y eso es lo que les hago siempre, a recordar cada cual su adolescencia. ¿Qué hacían? Claro, y había algunas de las del 60, por ejemplo, que tenían, por ejemplo, ahí un marcado vínculo con la ideología más abertzale, que claro, que habían vivido unas cosas. ¿Riesgo? No, lo siguiente. Otras que estaban hablando literalmente que era la época de la heroína. Claro. Otras que habían hecho... Claro, cosa que yo no viví, porque algunas, no sé si os acordáis, que en el 91 pasó lo de las niñas de Alcácer. Y muchas de aquí seguramente que habéis hecho dedo.
sí. ¿Habéis visto, qué riesgo? Y claro, y cosa que yo, por ejemplo, eso ni me lo he planteado. Fue muy bonita la formación porque nos dimos cuenta, solamente escuchándonos unas a otras, que cada vez estamos en más burbuja, más cristal, más... Y de hecho, mira, ayer también pasó otra... A mí me encanta tirar de situaciones como de, ¿no?, normales, porque creo que conectamos muy rápidamente. Había una ama que estaba muy preocupada... Uy, perdón, me he saltado. Que estaba muy preocupada porque el niño estaba en un barrio de al lado y que eran las 10 de la noche... No, las 10, todavía no eran ni las 10, eran las 9 y cuarto. Y claro, y ella, junto con su marido, habían tomado la decisión. El niño tiene, para que os pongáis en contexto, 11 años, ¿vale? El niño no... han decidido no comprarle un móvil hasta que tenga 12. Claro, y estaba muy preocupada porque todo no podían contactar con él. Claro, mi frase fue, jo, pero si, tú no lo has hecho. Y dice, ya estoy, pero ponte en mi lugar. Digo, sí, yo entiendo la preocupación. Al de 20 minutos apareció el niño. Pero vivimos con una sed de control importantísima. Claro, poneros, que muchas de muchos han normalizado también el poner, por ejemplo, una aplicación en tu móvil y otra aplicación en el móvil de la niña y el niño. Y saber por dónde anda. ¿Os imagináis que vuestras madres y vuestras... Ahora poneros vosotras cuando teníais... Sí, eso, reíros. Pero 14, 15 años, ¿vale? O 14 o más pequeñas, que sabían por dónde estabais. Y os lo voy a poner peor. Que sabían lo que decíais. ¿Qué escribíais? ¿Quién os gustaba? ¿Quién? Pues, claro... Pero eso es lo que a mí me trasladan. Mira, hace muy poquito estuve en una formación con unas chavalas y una chavala me dijo, pues que estábamos hablando de cibercontrol. Y a mí me encantan cuando me interpelan, ¿no? Porque estábamos hablando... Ahí tengo siempre dos ejemplos que lo vais a ver muy claro. Una fue, claro, que me dijo, jo, pero eso es lo que hace mi ama conmigo. Claro, me dice, mi ama me lee todas las conversaciones. Y dice, y estoy obligada a que me enseñe todo. Y claro, y muchas veces esto cada vez es más común, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando leemos todas las conversaciones? Lo que yo, por ejemplo, yo era de las típicas que llegaba a casa, en primaria y así, cogía en aquellos momentos el domo que estaba en el salón, cerraba la puerta del salón, cogía el teléfono, llamaba a mi mejor amiga, y claro, y mi madre era, pero hija, pero si la has contado, si acabéis de estar en el colegio, ¿qué la tienes que contar? Yo amo muchas cosas, muchísimas, y ya está, ¿no? Y era como, y mi madre siempre me miraba como diciendo, bueno, hija, pero nunca se le ocurrió en la vida se le ocurrió coger el teléfono del otro lado y escuchar lo que estaba diciendo. Tampoco se le ocurrieron a mis padres, ni a mi padre ni a mi madre, hacerse un 20 para saber qué estaba haciendo yo. Claro, que a mí me parece muy divertido cuando me dicen o me decís que os habéis hecho un Instagram y me dice, y mi hija me ha bloqueado. Y yo, claro, me da ganas de deciros, pues sorry, ¿qué queréis? ¿Que os tenga ahí? O sea, era como imaginaros vosotras cuando teníais la edad de vuestra hija e hijo y os ponéis al lado de ella y, venga, ahora cuéntame qué estáis hablando. Pues claro, la mirarías a tu madre diciendo, ama, por favor, váyese, que no esté, este no es su lugar, ¿no? Pues es lo que están haciendo simplemente, ¿vale? O sea, es importante que cuando hablemos de la adolescencia, hablemos de las niñas y los niños, que relativicemos un poquito, que sepamos qué están utilizando, que les acompañemos, pero que relativicemos. Que cuando hablamos de cibercontrol, que también miremos qué estamos haciendo. Porque claro, a mí, mira, una de las cuestiones es que cuando hablamos de los móviles, cuando me dicen, es que con 8 años tienen móvil y es que tienen acceso a todo un mundo. Y yo, es que me cojo hasta aire. Es como, a ver, primero, yo ya no me voy a meter si con 8 años lo más favorable para una criatura es tener un móvil. Yo ya no me voy a meter en estas porque lo que os decía, ¿quién soy yo para deciros qué tenéis que hacer? Pero fuera, aparte de esto, hay una cosa que seguramente lo habéis vivido de una manera o de otra, que es, uno, la confianza y otra, la comunicación. ¿Cuánto funciona el decir, mira, vas a tener esto? Como yo digo, el chantaje emocional. Esto duele mucho. Mira, vas a tener esto. Tú verás cómo lo utilizas.
Pero si pasa algo, uno me encantaría que me lo dijeras. Pase lo que pase. Y es importantísimo cuando les damos el no adentrarnos ya desde va a pasar, ¿no? Porque muchas veces ya les ponemos en antecedentes de que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Pero trabajar la confianza antes de dársela es importantísimo. De siempre, siempre, siempre que necesites, Ama y Aita están acá. O Ama, Ama, Aita, Aita, o Aita o Ama. Cada uno con... Pero que estamos acá. Estamos aquí. Eso de entrada, ¿no? Y luego, por otra parte, muchas veces nos está dando últimamente, y es una sensación que me estoy llevando de muchas formaciones, el decir que no. Qué importante es decir un no y marcar y estar con ese no, y que yo sé que es súper cansado, que es lo que os decía antes. A veces a mí me pasa con mi perro y yo digo, mira, haz lo que quieras, ya está. ¿Quieres ir, quieres entrar en esta puerta? Pues entra por la puerta. Pero el decir no y mantener ese no es importantísimo, porque aprenden la frustración, aprenden al no es no, qué importante, ¿no? Y luego, claro, hay unas cosas que a mí, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, que a mí me molestaba particularmente mi madre cuando decía, hija, claro, porque yo en aquellos momentos era el monopatín, ahora tienen todos motor, pero en mi momento tenías que darle tú. Claro, y a mí la verdad que nunca me había gustado el monopatín, ¿para qué quería yo un monopatín, no? Y entonces yo pedí un monopatín y no me regalaron un monopatín. Bueno, y el drama fue, me iba a quedar sola, porque claro, me imagino que cuando pasan los móviles es que voy a estar excluida, pa, 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 y claro, y la famosa frase esta que seguro que habéis escuchado. Y si se tiran todos por un puente, tú te tiras. Y entonces es cuando miras a tus padres en plan, hijo puta, y te vas. Bueno, porque no puedes decir nada más, es como que dices, o sí me tiro o no y me tengo que aguantar, ¿no? Entonces te vas y ya está. Pero es importante que eso también genera un aprendizaje de, bueno, pues no voy a conseguir siempre lo que yo quiero. Que eso es lo que me pasa luego a mí, momento universidad. Claro, yo veo un poco esa evolución desde más pequeñas y más pequeños a luego más a universidad. ¿Qué pasa? Que luego lleven a la universidad y llega un momento que se creen que todo es posible. Ya sea por pataletas, ya sea por llorar, por ansiedad o por el drama de su vida. Entonces, bueno, de entrada, ¿no? Luego también, cuando ponemos, ¿no? Lo que os decía, las imágenes esas tan impactantes de, uy, lo que están haciendo, tal, no sé qué. Lo que os he puesto antes, ¿no? El ejemplo del chat Terra. Y luego hubo una vez en una conferencia una chica que me dijo, mira, lo de las fotos guarras ha existido siempre. Yo que he sido fotógrafa, bueno, de estas que revelaban. Claro, antes era mucho más difícil ir con la... te sacabas la foto, llevabas hasta donde la tienda, no sé qué. Claro, era mucho más difícil. Pero me decía la conferencia, flipas todas las fotos que he revelado. Y yo pienso, o sea, es que esto no es algo de... O sea, no es de ahora, vaya. Sino que es de siempre. Pero lo que luego también, ¿no? Que a lo que hablaba, lo que decimos siempre, lo que ven, ¿no? Porque luego vamos a meternos un poco en lo que ven. Pues bueno, que cada uno también mire lo que veía. No sé cada una de qué generación. Yo intentaba hacer como un mix. Yo era de la de física o química. Una serie genial donde había violaciones encubierta. Buenísima. Donde la droga estaba por todas partes. Y el alcohol también. O sea, genial. ¿Vale? Entonces... Pero mírate, por ejemplo, ahora, no sé si alguna sigue, por ejemplo, más, estoy hablando más de adolescentes, ¿eh? Pero las niñas y niños ahora, por ejemplo, tienen mogollón, bueno, no vamos a hablar del cambio que ha tenido Disney, por ejemplo, Disney con Pixar, con todas las referentes que tienen, o sea, ojalá hubiese tenido a Brave. Ojalá hubiese tenido a Brave, ¿no? En mi época de niña, que yo lo único que quería era teñirme el pelo. Entonces, que por cierto me da mucho jueguito con los niños y las niñas, claro, imagínate cuando entren por clase, flipan. Pero han cambiado, o sea, están teniendo referentes incluso muchísimo más sanos de lo que hemos podido tener nosotras y nosotros. O sea, un Sex Education, un Élite en la última episodio, que con sus cositas, pero bueno, oye, se habla de muchas cosas. Tienen una infinidad de series, claro, ahora casi todas las series se revisan muy mucho, se integran aspectos. Que claro, que antes eran, bueno, insospechados, ¿no? O sea, entonces, ya entrando un poco, ya de que nos hemos revisado un poco, ya bastante os he dado caña, ¿no? Ya, vale.
ya después de mirarnos un poco cómo las estamos utilizando, si estamos utilizando de forma sana, no, ya creo que ya, pues bueno, ahora ya después de habernos, venga, sí, sí, nos trae la culpa, no, tampoco. Vamos a ver ahora qué están utilizando, ¿vale? Qué, en lo que están moviéndose. Para poder hacer ese mix de, bueno, por una parte, cómo los estamos utilizando nosotras y nosotros, y por otra parte, qué es lo que están viendo, ¿vale? Y cómo lo están gestionando. Una de las, lo que os decía antes, cuando muchas veces es quiero saber, es importante saber qué, en qué están metidas y metidos, pero cuidado, no ocupemos sus espacios. Lo que os decía, por ejemplo, el ejemplo de Instagram, TikTok. Luego ponemos cómo podemos gestionar, ¿no? Porque yo también creo que un niño o una niña tenga un acceso total y absoluto a TikTok con 8 años. Pues hombre, he tenido casos donde una niña me contaba que tenía, ¿cuántos me dijo? No sé si me dijo 2.000 seguidores en quinto de primaria, que tienen 9, 10. Pero claro, yo ahí me planteé, aparte que creo que no era porque vale, nos podemos decir, bueno, todas hemos pasado por la adolescencia, por la niñez, pero creo que una niña de 9 años no tiene capacidad de desarrollo, ni yo la tengo, ojo, yo tampoco la tengo. A mí, de hecho, todavía me da mucho apuro, o sea, y es así, me da mucho apuro estar aquí y estar subida y saber que, de alguna manera, yo estoy generando ciertas opiniones en la gente. Imagínate, siempre les digo, ¿no?, para cuando se exponen tanto, porque luego está la otra partida, que creo que nos tenemos que cuidar mucho en las redes sociales. Y, por ejemplo, una de las cosas que les digo mucho es, imagínate cuando me ven en clase, ¿no?, que yo leería cada uno de vuestros pensamientos. Pues yo seguramente me tendría que bajar e irme. Porque habrá gente que estará pensando bien, pero habrá gente que no. Y a mí, ostras, eso duele. Y con las redes sociales estamos continuamente viendo, leyendo qué opinan, qué están haciendo, cómo están haciendo. Entonces, de entrada, tenemos que ver, y esto, claro, eso es gestión emocional. ¿Cuánto estoy preparada para poder exponerme, para luego poder recibir? Claro, hubo una youtuber que fue, me encantó, ¿no?, que es una de las que expongo como referente, luego hablo de ella un poco, que es Lucía Mombio. Ella habla sobre antirracismo y tuve la gran suerte, que antes cuando habéis hablado suerte, digo, no, suerte habéis tenido yo de haber estado en algunas conferencias con algunas personas, ¿no? Y tuve la gran suerte de compartir con ella un espacio y ella contaba, claro, ella es youtuber y entonces está muy expuesta. Dice, pero hay días que decía, tía, que yo estoy mal, que yo me encuentro mal. O sea, y lo que yo voy a recibir lo voy a pasar mal. Entonces, hay días que prefiero no entrar. Entonces, el saber si me encuentro mal o me encuentro bien, hasta qué punto me expongo, claro, es lo que les digo siempre, pensar que esto es como un escenatoki, como un escenario enorme. Y en este escenario enorme vas a poder recibir cosas que igual no estamos del todo preparados para poder asumir y para poder controlar. Entonces, vamos a ver cuánto nos exponemos, qué exponemos y cómo. Y creo que en eso es sobre todo donde podemos hacer un gran importante acompañamiento. Bueno, ¿quieres estar aquí? Vale, pero ¿cómo vamos a estar aquí? Porque de entrada, ¿no?, lo que ya esto sabemos todo el mundo es que, bueno, da igual los datos, o sea, es que deciros que están en las redes sociales, pues ya sabéis que están en las redes sociales, que utilizan sobre todo WhatsApp, TikTok. Bueno, pues eso creo que ya lo sabéis. Pero vamos a intentar hacer un poco ese recorrido. Lo que os decía. Y es un poco ponernos en duda cómo vamos acompañando a lo largo de este caminito, ¿vale? Es como que he intentado hacer como ese caminito en el mundo digital. Cómo vamos intentando y qué respuestas estamos dando. Simplemente lo que os decía, hacernos preguntas. Vale, se entran. Ya de entrada vamos a poner 3 años, hemos dicho que algunas con meses, ¿no?, que vemos ya desde, bueno, algunos carritos de hecho ya tienen para meter el móvil o la tablet, o por ejemplo los coches, estos familiares, atrás están las tablets. O sea, ya la sociedad está preparada para que la niña y yo no gestionamos las, ¿no?, las dinámicas dentro de la familia de otra manera, es como, bueno, les muteamos y ya está, y no hay niño, y de hecho es que se oye, no hay niño. Claro, lo que os decía, ¿a qué necesidad le estamos dando respuesta? ¿Estamos dando respuesta a esa niña, a ese niño?
No, estamos dando la nuestra, ¿vale? Estamos dando nuestra tranquilidad, a que no quiero, estoy cansada, no me apetece. Que bueno, que de vez en cuando, oye, que tampoco nos vamos a flagelar. Pero que es importante que hagamos esa, bueno, conciencia de lo que os decía, porque la manera que si no aceptamos lo que estamos haciendo, no tomamos conciencia, no nos responsabilizamos y si nos responsabilizamos no cambiamos. Entonces, el círculo es muy vicioso. Entonces, de entrada es, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo y qué respuesta estamos dando con 3 años. Ya los 5 o 6 años están prácticamente integradas e integrados. ¿Dónde están sobre todo? Bueno, en vuestro YouTube. Ahora es cierto que las últimas veces que he estado con ellas me hablan más de Twitch, no sé si lo conocéis, es una plataforma de streaming en directo donde ven lo que antes eran youtubers, pues bueno, ahora están en esa plataforma que se llama Twitch. Vale. Claro, ¿por qué las y los youtubers a las que soy consciente que os da un poco de pereza acercaros? ¿Por qué han tenido tanta fama? ¿Por qué? ¿Qué ha tenido estas plataformas para tener tanta, de repente, tanta fama? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Qué podía haber? Claro. O sea, tú escuchas y claro, a ti te da muchísimo, a nosotras o a mí. Yo me pongo algunos que, por ejemplo, seguro que habéis escuchado este nombre, Ibai Llanos. Claro, no sé, yo os he dicho que vengo de Bilbao, ¿no? Y él es de Bilbao. Bueno, el otro día que estaba en Galicia, dije Ibai Llanos y casi me atacan a la yugular, en plan, ¿conoces a Ibai Llanos? Digo, a ver, no conozco a Ibai Llanos, soy de Bilbao. O sea, no, quiero decir, Bilbao es un poco grande para conoceros todo el mundo. Pero es que hablan de lo que les gusta. Y luego utilizan un lenguaje que evidentemente manejan, saben. Y luego imaginaros lo que os decía antes. Yo antes era de física y química de Los Serrano, pero yo era hiper mega fan de África de la de Los Serrano. Me corté, de hecho, el pelo como ella, ¿vale? Hola, mira, fijaros mi pelo. Podéis imaginar cómo iba, de hecho, hace muy poco. Se puso una foto mía de aquella época y dije, sí, esa era yo, África de Los Serrano. Total, que imaginaros que podíais seguir, o sea, casi que podíais hablar con vuestros referentes. Y que lo puedes elegir cuando quieras y la forma que quieras. Claro, ahora fijaros, y ahora vemos también nosotros lo que hacemos. Con todas estas plataformas, ¿no? Que nos cansamos de una serie, saltamos a otra, luego nos ponemos a ver otra, y ahora elegimos otra, porque claro, ahora vivimos continuamente en un estado de continua estimulación. Entonces, y eso es lo que les da. Nos da cercanía a sus referentes, que eso es súper guay, y es así. Y luego, por otra parte, que tienen muchísima estimulación y continuamente el poder estar viendo imágenes y demás. Ya con después, ¿no? Empiezan también en aquellos momentos los videojuegos. He puesto el chano de Mario Bros, porque es como casi lo principio, ¿no? El Nintendo Switch, muchas se os piden el móvil para jugar a juegos más de, pues, que son de pelotas, de tal, pero bueno, pero que ya son, ¿no? Ya es una cercanía. Y esto es importante, tanto niñas como niños juegan. Y seguramente me podéis contar un montón de ejemplos sobre esto. Es luego ya más cara la adolescencia cuando quienes se quedan jugando sobre todo son chicos. ¿Por qué creéis que puede ocurrir eso? Hay muchos factores, ¿vale? A mí, por lo menos en las investigaciones, me salían muchos factores. Uno de los primeros factores es la responsabilidad que cae sobre nosotras. El ser mayor antes. Ya con 14 años nos creemos superadultas. Y entonces, eso es el vamos a mogollón de extraescolares, claro, los niños sobre todo, ¿dónde más están? Fútbol. Y claro, y con eso lo vinculan un montón de cosas, lo que ven en YouTube y lo que juegan en los videojuegos. Pero nosotras tenemos muchas extraescolares y nos exigen ser de antes más mayores, esa una. Y luego el contenido de los videojuegos, que luego me voy a parar un poco. Y a los 8 años empiezan a integrarse lo que os decía, más en, sobre todo, en este caso lo que estoy viendo sobre todo es a veces WhatsApp, si les damos un móvil, por lo que decía, por esa necesidad de tengo que saber dónde está mi hija, mi hijo con 8 años, bueno, no sé. Y luego TikTok, que muchas veces a mí lo que me cuentan es que, y esto otra vez, lo siento interpelaros, a través de la cuenta de Ama o de Aita. Yo veo TikTok a través de la cuenta de Ama o Aita. Y luego lo que os decía, Twitch. Ya a los 12, ya ahí sí, muy pocos niños y niñas me he encontrado que no tengan ya un móvil propio.
Y ahí sí, ya se han metido en Instagram. Claro, que muchas me habláis de Instagram con 8 años. No creáis que son las que más, ¿eh? Es sobre todo TikTok. Instagram aparece ya más, ya que ahora cuando van más allí, siempre permiso para el consentimiento, ¿no? La importancia del consentimiento. Pedir siempre permiso a la otra persona de pasar o no sus fotos. Claro. Y me salta un niño en clase. A mí mi ama nunca me pide permiso para subir mis fotos a Instagram o a Facebook. ¿Cuántos niños y niñas hay? Claro, yo he estado en los álbumes. ¿No han pedido permiso? Pues no, igual ahí también tendríamos... Bueno, a mí mi madre tampoco me pidió nunca un permiso, en plan, hija, ¿quieres que te saque una foto y te ponga un álbum? Pero bueno, quedaba en la privacidad de la casa. Pero ahora mismo... Entonces, también el tema del consentimiento, qué importante es... Yo os lanzo cositas, ¿eh?, para que los podamos revisar, pero eso me lo dijo a mí un niño, de, hostias, a mi ama nunca me ha pedido permiso para subir... Y esto, algún profesor, que no sé si habrá alguna, que esto seguramente que os suena, alguna iracasle, que me dice, jo, a mí, para sacarle una foto me ponen 1000 problemas y luego yo no paro de verla que está súper expuesta esta niña, este niño, en las redes. Entonces, vamos a ver cuál es creo que tenemos un problema importante, lo de la exposición, o sea, la privacidad y la intimidad. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo respetamos la privacidad y la intimidad de esa niña y ese niño? En tanto en cuanto en la exposición a las redes de esa niña y ese niño y luego también en su vida personal y virtual. Y ya, bueno, a partir ya de entonces, pues ya, venga, tenemos todas. Aquí hay una... A ver si funciona aquí el puntero. Así aquí, un poquito. Vale, tenemos aquí una que le he integrado. ¿Sabéis cuál es ese símbolo? No os creo. Venga, tú. Venga, hay alguien que sí que lo tiene que saber, por favor. Lo que pasa es que no lo que decís es Tinder. claro. Sí, sí. A mí no me engañáis. Claro, es Tinder. Vale, Tinder. Yo la he puesto porque, bueno, esto... para que nos relajemos en nuestros sillones, ¿vale? Sobre todo por donde ligan la adolescencia, por donde liga, es por Instagram. O sea, todas sus conversaciones se dan sobre todo por Instagram. Pero Tinder, es cierto que a raíz de la pandemia la empezaron, la empezaron a utilizar en la pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente sus espacios de interacción no estaban, ¿no? Y empezaron algunos con 17 a tonteando con Tinder. Tinder es una aplicación que es de ligue, ¿vale? Tú entras, pones, y otra vez la importancia de la imagen. Ahora mismo la imagen tiene muchísima importancia, con lo cual siempre, ¿no? Y esto es así, el cuerpo ha tenido mucha importancia, la imagen ha tenido importancia, es así. Pero ahora más que nunca. Y esto es algo que sí que nos diferencia con otras generaciones. Porque ahora mismo tú lo que te estás fijando es la imagen. O sea, somos capaces de decir que sí, que no a una persona solamente por la imagen. Incluso a mí me daba mucho apuro tener Tinder porque, claro, a ver, yo no me llevo tanto con mi alumnado de la universidad. Claro, imagínate... de repente ven a su profesora en Tinder. Pues me costó, ¿no? Pero en esto que estoy ya de verano, digo, uy, voy a hacer un parón así en mi vida. Duré un día, porque no era para mí, ¿vale? No era para mí, porque veía que me generaba, aparte que me generó bastante agobio, el que fuera todo tan frío. Yo no podía establecer una conversación con alguien que no conocía absolutamente de nada. Pero esto es opinión de Esti, ¿eh? Porque luego yo tengo un montón de gente que ha utilizado Tinder, que tiene experiencias muy diferentes, pero sí es cierto que lo que era todo es a través de la imagen, una imagen. Y de hecho, me parecía como divertido porque solamente a través de sus fotos le gustan los animales, tiene perro. En la montaña, mendisale. Fiestero porque se le ven copas. ¿Tiene amigos? Bien, perfecto, sí. ¿No? Y, en esta foto parece muy machirulillo. No. Entonces, claro, estamos todo valorándolo a través de la imagen y eso es lo que nos movemos, ¿eh? La instantaneidad y la rapidez.
con lo de los videojuegos, solamente por haceros una breve revisión de los videojuegos. ¿Qué pasa con todo este mundo digital? En todo esto que están metido. Como ocurre en la vida offline, en la vida online hay sus luces y sus sombras. En todo. Entonces, pues claro, que tenemos videojuegos donde hay un contenido sexista, machista. A mí me sorprende muchísimo que todavía se siga utilizando un videojuego que era de mi generación, de cuando yo era adolescente, y se sigue utilizando, donde la violencia contra las mujeres es extrema, donde nuestro, me sale en inglés, nuestro perfil es ser o prostituta o gente que anda por la calle, que no tenemos ningún tipo de protagonismo. Y la realidad es que el otro día que les estaba dando formación a adolescentes, les preguntaba a ver por qué creían que no habían salido nuevas versiones de este videojuego. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo creo que este contenido está obsoleto. Y esa es una lectura positiva que hago. Yo creo que ese videojuego, no creo que vuelvan a sacar nuevas versiones, porque era muy duro, pero la realidad es que todavía se sigue utilizando. Claro, pero de nuevo, ¿quién compra esos videojuegos? Y ahí nuestra, creo que donde podemos estar es, y esto yo siempre os digo, creo que es para mí batalla ganada que la Play esté en el salón. Es batalla ganada. ¿Por qué? Porque podemos gestionar, que no controlar, las horas que ven y a qué juegan. Y creo que es importante que sepamos a qué juegan. Luego llega un momento que van a necesitar su privacidad y la Play puede pasar, pero hasta una época es importante que la Play, y es batalla ganada, que esté en la sala. Porque es una manera de que, no, ahora es momento de estar todos juntos o ver la tele o estar a otras cosas. No, ahora tenemos que tal. Claro que habrá rabietas, luego, si os parece, ¿vale? Rabietas, habrá momentos donde habrá cabreos, pero bueno, como nos ha pasado a todo el mundo. Pero que también hay esperanza, ¿no? Dentro de los videojuegos. Hay un montón de videojuegos que, por ejemplo, a mí el Minecraft me parece un videojuego que es de construcción, que encima les desarrollan y a nivel... Y me parece súper guay que, por ejemplo, puedan estar tanto chicas como chicos. Y luego el Just Dance, que aquí las más listas de clase me dicen, pero el Just Dance también es machista. Y digo, ¿por qué? Y me dicen, porque claro, depende qué canción pongan, el cuerpo está más o menos sexualizado, o cómo bailan, hay más chicas o menos chicas. Y he dicho, ¿veis? Sabéis más que yo. Pero bueno, está guay porque a mí el Just Dance me parece que es uno de los videojuegos donde más comparten chicas y chicos. Pueden bailar y me parece súper creativo. Vaya, esto es cuestión mía. Luego, sobre youtubers y twitchers. ¿Qué pasa? Que tienen... Bueno, estos son algunos, y es lo que os decía. Podríamos poner 240.000 y no acabar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo se mueven en líneas muy finas de la contradicción. Porque por una parte, y mira, voy a hablar de Ibai Llanos, este famoso hombre, porque lo he mencionado, ¿vale? Me parecía un tío que hacía un contenido muy light, o sea, hablaba sobre videojuegos, y encima él contó su experiencia personal de que había sido acosado cuando estaba en el cole, pero luego hace muy poquito le veo riéndose a carcajada limpia con Piqué sobre Shakira. Con unos comentarios muy dañinos y ofensivos. Ya no te voy a hablar hacia Shakira. Estoy hablando en general. Claro, ¿qué pasa? Que se mueven en líneas muy, muy delgadas. Tan delgadas, en tanto en cuanto que, por ejemplo, yo siempre digo, por ejemplo, salir en una foto en bikini, bueno, ok, divertida, salir en una foto en sujetador, podemos imaginar qué tipo de palabras le van a caer sobre esa chica. Se mueven en líneas súper finas. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, que es ella, que es Dulceida, que ella, por ejemplo, habla abiertamente sobre sus relaciones, que es lesbiana, con su mujer se ha separado, se ha entrado, bueno, cada uno con su vida, ¿no? Y ha sido como, ostras, qué guay poder visibilizar otro tipo de relaciones, pero a la par no deja de promocionar un consumismo masivo, capitalista, y encima con un mensaje, bueno, sin ir más lejos, hace unos años se fue a África y le dio a los nenes de África sus gafas, vamos, como lo que más que necesitaran, sus gafas de sol, ¿no? Entonces, viven en un mundo muy, muy contradictorio, pero a la par también, wow, una cosa que a mí me parece que tiene, primero, todo lo que imaginamos existe en YouTube, que seguramente muchas y muchos hemos utilizado para cualquier cosa, para cocinar, para cualquier cosa que nos hayamos imaginado, ¿no? Pero además tienen un montón de contenido de feminismo, antirracismo. Esta, por ejemplo, era la que os decía que era Lucía Mombio.
¿vale? Que es la que habla sobre antirracismo. A mí ella me gusta muchísimo, que es la psicogoman, que habla sobre sexualidades. Esto es más para adolescentes, ¿eh? Roy Galán hace mucho contenido en Instagram, que eso trabaja muchísimas sobre temas masculinidades. Mother of Queer, esta trabaja con, sobre todo, ilustración muy bonita para nenas y nenes, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también me ha parecido Loca Yo, que es sobre podcast feministas, que están bastante, bastante bien. Y luego, como ya sabía yo, pues esto no nos daba tiempo, que era TikTok. Simplemente para que vierais que había, bueno, esa de cal y esa de arena, ¿no? Que había puesto un vídeo donde fue muy famoso de un chico que avalaba, ¿no? Y hablaba abiertamente de que había violado a mujeres, ¿no? Que decía que no utilizaba condón y bueno, y todo lo que se generó. Y hace muy poquito ha habido esta otra situación donde una chica, bueno, ha sido agredida por un chico y se ha generado una bola y demás. Por supuesto que existe ese contenido, pero de la misma manera que existe en el mundo offline. La contrapartida es que hay un montón de oportunidades. Hablando rápidamente, ¿no? Uy, va, perdón. De que de esto ya lo he tratado sobre las violencias. Las violencias que os voy a poner son violencias que existían en el mundo offline. Total, de verdad. Believe me, creerme. Lo que pasa y qué es lo que tiene el mundo online que no lo tiene el mundo offline. La rapidez, instantaneidad y hiperconexión. Antes, por ejemplo, lo que ocurría en clase, se quedaba en esa clase y, hostias, y hacía daño, ¿eh? Pero ahora mismo interactúa todo el colegio. Lo vemos, lo revivimos, lo volvemos a mirar y es como una sensación de no poder escapar de esa violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Un mayor daño a nivel, sobre todo, de cognitivo, individual y donde se necesita un proceso de intervención mayor. Luego, cuando hable rápidamente de qué podemos hacer nosotras como familias y como... Pero yo creo que al final lo que en todo va a acabar en que muchas cosas se nos puede escapar de las manos y qué importante es pedir ayuda profesional. Sobre todo cuando pasa una situación de violencia, ¿vale? A la que más están expuestas es a la ciberviolencia simbólica. Bueno, estamos expuestas a todo el mundo, que es una serie de patrones, de códigos y sobre todo de cuerpos. Nos estamos criando en la máxima vulnerabilidad con nuestros cuerpos. Es hablar y es tocar un poquito solamente, ¿no? Si nos queremos a nuestro cuerpo y en clase, sobre todo las chicas, se vienen totalmente abajo. Es decir, no quieres ni un poquito, no, ni una parte. Es ser, o sea, nada. Claro, lo que os decía es que es muy potente la imagen. Muy, muy potente. Entonces, máximo cuidado y mimo para los cuerpos y para ellas y para ellos. Porque en el juego hemos entrado todo el mundo, también los chicos. Máximo cuidado. Máximo, y si podéis trasladar el mensaje de que se cuiden, que cada cuerpo es diferente y seguirán teniendo, por supuesto, porque el estímulo es muy grande, pero si desde casa se puede trasladar un mensaje de cuidado y de mimo y de protección hacia sus cuerpos y a su... Es súper importante. Porque, claro, si tú te construyes en la vulnerabilidad y en el autorrechazo continuo, eso te va a llevar a que alguien te quiera mirar, aunque te mire mal. Aunque te mire mal, tú vas a querer que alguien esté al otro lado y que te mire y que esté contigo. Porque tú no te quieres. Entonces... En la medida de lo posible, desde muy pequeñas y muy pequeños, intentar trabajar este tema porque muchas seguramente, pues bueno, o nos hemos visto en esta situación o vemos que qué importante es el quererse y tratarse bien, ¿no? El cibercontrol ya hemos hablado mucho sobre este tema, primero desde el que practicamos y luego sobre, en este caso, donde más lo estamos viendo es más en relaciones de noviazgo de adolescentes. ¿Qué pasa? Sí, claro, si les hemos educado en el control, pues ellos normalizan el control. ¿Cuáles son las cuestiones que más... Hemos visto cuáles más estamos trabajando, el tema de traspaso de contraseñas, el si me tiene que dejar de coger su móvil, porque si no me deja coger su móvil es que algo esconde. Y claro, continuamente el mirar lo que está haciendo la otra persona. En esto, a mí también me salía en mi tesis y en la mayoría de investigaciones, ¿quién creéis que cibercontrola más? ¿Las chicas o los chicos? Las chicas. Sí, sí, sí.
Sobre, pero aquí yo, por lo menos, yo lo que hacía, ¿vale? Lo que intentaba dar una explicación mucho más cualitativa que no cuantitativa, era, claro, nosotras, no sé, lo que os decía antes, esa necesidad de que me miren. Y esos mitos del amor romántico que tenemos detrás de igual este se va y se va mi fuente de felicidad. Entonces, tengo que saber dónde está. No es que estén controlando, están vigilando. ¿Vale? Cuidado que es diferente. Cuando ya hablamos en una relación de donde ya se dan dinámicas violentas, ahí sí son ellos. De dónde estás, por qué estás aquí, qué tal. ¿Vale? Es diferente. Pero lo que es en la rutina general, generalizada, más normalizada, son ellas. De hecho, es muy común escuchar a muchos chicos decir, mira, yo tengo quitado la última hora de conexión porque si no, vamos, mi chavala me tiene la cabeza frita. Entonces, claro, ahí es importante, ¿no? Y luego, sobre el tema aquí, bueno, aquí pondríamos el ciberacoso LGTBI-fóbico, también hablaba sobre el acoso racista, ya no solamente los que se puedan, el acoso que se pueda dar en clase, sino también los que sufren youtubers, instagramers, porque claro, a nivel que seas racializada, a nivel que seas gay, lesbiana, pero ¿qué pasa? Que se ha normalizado con la palabra, que esto sí puede señalar, hater. Y que en este caso yo siempre les digo, hater es violencia y es importante que la identificamos. Que no hablemos de discurso de odio. ¿Qué es esto, el discurso de odio? Yo cuando veo estos congresos tan novedosos como el 3.0, digo, bueno, esto yo creo que es violencia y la violencia que estaba. ¿El ciberacoso sexista? Todos los comentarios, fotos, vídeos que denigran a la mujer o al cuerpo de la mujer. Esto, por ejemplo, los WhatsApp de hombres y sobre todo que van en equipos de fútbol podrían hablar bastante. Aquí hacer una cuestión importante. ¿Cuándo un hombre es resistente en ese WhatsApp de grupo? ¿Cómo otros hombres le atacan? Y acaba yéndose del WhatsApp de grupo. Así de ejemplos. Hombres o niños, ¿eh? O chicos. Decir, tío, esto me parece fatal lo que estáis pasando. Wow, tío, es que no te... O sea, que hay resistencia en esos WhatsApps de grupo, pero la violencia entre hombres también se da también en los WhatsApps de grupo, ¿no? Y luego, y el ciberacoso sexual, por último. Ciberacoso sexual, este es crear cualquier espacio intimidatorio de carácter sexual en el mundo digital. ¿Qué pasa? Que este sí, por goleada, lo sufrimos mucho más las mujeres que los hombres, pero por goleada. Ya sea por todos los comentarios que nos llegan a través de esas aplicaciones de ligoteo. Ahí, bueno, la violencia, de hecho, lo que os decía, yo no la he utilizado tanto, pero alguna amiga mía sí que la ha utilizado. Y, por ejemplo, a mis amigas sí que me han mandado la ubicación cuando quedaban con alguien que era desconocido, incluso la matrícula del coche, por seguridad. O, claro, cuando te metes en alguna aplicación de estas, ya de entrada, como tía, sabes que puedes recibir algún comentario denigrante y dañino hacia tu cuerpo, sexual, que no te apetece, que no quieres, casos miles. Y luego ya solamente, bueno, en cualquier red. Y eso, estamos muchísimo más expuestas. Pero luego está el típico caso, ¿no?, de una chica, le mandan una foto al chico y este, sin su consentimiento, la difunde. Claro, ¿qué ha pasado? Si antes recordamos, voy terminando, ¿eh? Si recordamos las primeras imágenes donde poníamos... Se veía muchas veces a la chica intencionadamente sacando la foto y donde se ha puesto siempre la responsabilidad y el foco es no envíes, no difundas, no hagas. Y si lo haces, ¿de quién va a ser la culpa? Eso no lo dicen, pero ¿de quién lo haces? Tuya. Antes os hemos dicho del chat Terra, hemos hablado de muchas cosas. Vamos a ver, esto es una interacción entre ambos. ¿Que nos tenemos que cuidar y hasta dónde podemos? Sí, totalmente de acuerdo. Pero creo que aquí es tan importante que mandemos de verdad, evitamos un montón de problemas y de situaciones. Si decimos, pases lo que pases por internet, pases lo que pases, si alguien difunde sin tu consentimiento una foto, la culpa no es tuya. Y sobre todo, yo voy a estar aquí. ¡Guau! Wow. O sea, solamente cuando ha pasado algún caso de estos, yo he tenido que coger a una niña, el decirle a esa niña, no es tu culpa. No es tu culpa. Claro, es que, ¿por qué la ha pasado?
¿Qué estaba buscando? Claro, y cuando he hablado muchas veces con familias, muchas veces es, ¡buah, si es mi hija la mato! Y digo, ya, pero si es tu hijo el que está pasando la foto. ¿Por qué nos ponemos siempre la situación de, coño, que muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas pueden ser agresoras o agresores? ¿Qué es tan importante en cuídate y a ver qué exponemos, pero ni se te ocurra pasar una foto, que es una foto que te ha mandado a ti, porque teníais X relación? Porque es algo que es vuestra, independientemente que esté ocurriendo en el mundo digital, es algo vuestro, de vuestra confianza y de vuestro lugar, ¿no? Entonces, eso nos evitaría mucho a evitar juzgar, evitar culpar, y claro, no volver a recaer en los mismos discursos, que estos son muy viejunos. Ostras, que tampoco ha sido nada tan grave, que ha salido, yo qué sé, aunque se haya hecho un dedo, ya lo siento por ser tan grotesca, pero, hostia, ¿qué ha hecho de grave? De verdad, ¿qué ha hecho de grave? Pero este caso sí que nos ha llevado a situaciones muy complejas donde la chavala se siente tan sumamente culpable de lo que ha hecho que cree que mejor es no seguir viviendo. Entonces, creo que lo del tema de la culpa y la responsabilidad es importante, darle otro foquito y sobre todo trabajar la confianza para que en el caso que pueda pasar, que seamos las primeras personas a donde acudan. ¿Cómo intervenir? Lo que os decía, no hay varitas mágicas, esa de la primera. No juzgar, no culpar, enseguida entramos, mira, ayer lo hablaba, ¿no? En un grupo lo que decía, estaban de amachus y decía, jo, es tan fácil, siempre buscamos como tan rápido responsabilizar a alguien sobre algo. Ha pasado esto, tu culpa, esto ha sido por mí, o esto ha sido por ti, o ha sido por... Bueno, no, o sea, son situaciones, vamos a ver, y sobre todo dar una respuesta colectiva. Se pasan las fotos, se insultan a las chavalas porque la sociedad es machista. Ya está. ¿Dónde estamos nosotras como familias? Para poder apoyar, trabajar en coordinación, y aquí siempre si pasa algo a través del instituto, colegio y demás, es importante que trabajemos en coordinación, que hablemos. Luego preparar para la denuncia, pues, en el caso que la quiera denunciar alguien, algo, es una situación de acoso. Que sepáis que la ley de ciberseguridad es una ley que está todavía, que necesita un recorrido muy largo. Todas estas ciberviolencias de las que he hablado no están recogidas en ningún sitio. Con lo cual, la mayoría de las cuestiones van a acabar en indemnización económica. Entonces, si quiere denunciar, me parece estupendo. Es un proceso legal y su derecho. Pero no que se espere que vaya a tener luego esto una repercusión importante, sino más una indemnización económica. Y eso es importante, trabajar las expectativas. Lo que os decía, pedir ayuda profesional. Y claro, y ojalá se pudiera prevenir las cuestiones más desde que son pequeñas y pequeños, ¿no? Desde, bueno, estamos todos en conexión y lo que os decía, bueno, no invadamos sus espacios, que si quieren estar en Instagram que estén, pero bueno, que está guay también conocer qué se mueve, ¿no? Y que si podemos estar en la mayoría de los casos también participando activamente y viendo las cosas buenas que tienen las tecnologías, eso hace que la brecha generacional, bueno, no se va a reducir porque cada uno tiene sus espacios, pero bueno, que podamos compartir espacios, ¿no? Y preguntándoles que también podemos aprender mucho de ellas y de ellos. Y ahora ya sí, bueno, va, es que ricasco y estaría encantada pues, de escuchar, que me preguntéis y cualquier cosa que me queráis decir. Mila esker.